Esta semana arranca la remodelación del Mercado Miguel Hidalgo de la colonia Benito Juárez de Mazatlán. La inversión es de 17 millones de pesos, de los cuales casi 7 millones provienen del Instituto Nacional del Emprendedor, 1,5 millones del gobierno municipal y el resto por parte del gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico. Bernardo Osuna Zamora, presidente de la Unión de Locatarios de dicho mercado, informó que la remodelación comprende desde las instalaciones eléctricas y drenaje hasta la fachada. Por ejemplo, todo lo que es la parte sanitaria, el drenaje, lo que es pisos, el agua potable, todo el alumbrado, una subestación eléctrica para todos los locatarios que no tengan, vienen las fachadas, lámparas LED, Los trabajos iniciarán este lunes y para el martes por la tarde, con la presencia del gobernador del estado, Mario López Valdés, se espera el arranque oficial de dichas labores, que están programadas para concluir en el mes de diciembre. Dio a conocer el presidente de la Unión de Mercados de Mazatlán, Óscar Tirado Bernal, quien dijo que las gestiones para etiquetar recursos para esta obra duraron más de 5 años. Por eso que estamos muy contentos todos los comerciantes de la colonia Juárez, porque no solamente son los que están dentro del mercado, sino todo el cinturón económico que se genera alrededor de él, y pues es una de las zonas económicas comerciales más importantes de la ciudad. 5 de la tarde, el martes, esperamos ya el banderazo, serán 10 semanas de obra, obras intensas para que la época de diciembre la tengamos ya desocupada y puedan venir a estrenar un mercado todos los compradores que saben que aquí tienen los mejores productos. Se informó que actualmente más de 800 familias mazatlecas dependen directamente de la actividad comercial que se registra en este mercado Miguel Hidalgo.